Santo río tiene calzonetillas para que tu marido venga a visitar. Y para que tienes tanto orgullo, para que tú necesitas tanto lo tuyo. Muy bien. Y aquí vamos a tomar cuatro. Vale, me dices en principio tu nombre completo y cargo, por favor, para Sí, soy Regino Mateo y soy ahora mismo el presidente de ALEGA, de la Asociación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de Cantabria, que somos una de las asociaciones de los colectivos que convocamos la manifestación, junto a Cantabria No Se Vende, La Sin Sombrero de Castro y Mura. Bueno, Regino, cuéntanos un poco el sentido de la manifestación. Pues mira, yo creo que lo podíamos resumir en un porque fueron somos y porque somos serán, ¿no? Esa idea de traslación. Estamos celebrando el Día del Orgullo LGBT, como se está celebrando en una gran parte del mundo y desde luego en todo el mundo civilizado, y estamos recordando la revuelta que la noche del 28 de junio de 1969 se produjo en el bar Stonewall Inn para acabar con el acoso, la presión de los policías, las extorsiones, la violencia policial y la legislación que prohibía la homosexualidad en el estado de Nueva York y que acabó con todo el village neoyorquino en estado de sitio durante varias semanas hasta que se levantó la prohibición. A partir del año siguiente se empezaron a celebrar manifestaciones, desfiles, para recordar que había ocurrido aquel movimiento y que gracias a aquel movimiento habían ido mejorando las cosas. Y desde entonces esa presión que se ha ido haciendo ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, en muchos países, ha ido consiguiendo pues, que hoy casi 30 países tengan el matrimonio igualitario, igualdad de derechos para la adopción, igualdad de derechos familiares, legislación adecuada o casi adecuada para las personas trans, etcétera, y que todavía estemos trabajando por terminar de pulir todo lo que nos falta y defender el fuerte, ¿no? Y en el porque somos serán, estamos trabajando porque, como veis, hay muchísima gente joven y el trabajo para muchos ya no nos vale de gran cosa. Es decir, estamos pensando en que en el futuro toda esta gente, esta chavalería que está con nosotros, tenga el futuro más fácil, sin acoso, sin violencia, sin leyes discriminatorias, sin discursos de odio, etc., ¿no? ¿Queda todavía camino por recorrer en ese sentido? ¿No está todo conseguido y asegurado? No está todo conseguido. Fijaros, en España, por ejemplo, hubo un momento en que con los datos objetivos que maneja la ILGA, la Asociación Internacional de Organizaciones LGBT, estábamos los segundos del mundo, de Europa, porque dividen dos partes tal, y ahora mismo estamos los 12. Es decir, lo mismo en España hay determinadas leyes que todavía no hemos desarrollado o no hemos puesto en marcha, y ahora de hecho, pues el otro día entró en el Congreso, en el Parlamento, la ley trans, la ley LGBTI, que va a intentar perseguir, si sale adelante, los discursos de odio, y en el caso de la ley trans, bueno, pues garantizar de una forma mucho más sólida y mucho más clara los derechos de las personas trans con relación a la ley del 2007, que fue buena en su momento, pero que hoy se había quedado un poco obsoleta, ¿no? Y sí que esperamos que del Parlamento salga cumpliendo tres requisitos que todavía no estaban claros. Uno es que para las personas trans migrantes sea también de plena aplicación la ley, que también para los menores trans desde los 16 años se contemple la libre determinación del género y que se determine, se establezca la protección de las personas no binarias como una tercera identidad, ¿no? Pero bueno, vamos camino. Y luego también pues, desarrollar las leyes de odio, porque los discursos se están agravando y se están escuchando cada vez más en la calle, en los centros educativos, en muchos contextos. Y digamos que ahora estamos en un momento en que hay declarada, quien la haya querido llamar así, no somos nosotros, una guerra cultural, y en esa guerra cultural nos han puesto a dos movimientos en primera línea de fuego, al movimiento feminista y al movimiento LGBT. Y bueno, también esto es demostrar que nosotros estamos aquí, como decía ayer en Villaescusa, en otro acto del orgullo, que si Cortés quemó las naves para que sus soldados no pudieran dar la vuelta, si tenían miedo, nosotros cuando hemos salido de los armarios los hemos hecho estriza. No vamos a volver, nos negamos a volver a la oscuridad y nos negamos a eso que quieren de que no se les vea, que no pidan o que no estén en la calle.
Hablabas antes de chavalería. ¿Qué significado tiene para el colectivo que la mayor parte de las personas que están aquí sean jóvenes? Pues mira, me parece algo fundamental porque significa que todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de tantos años ha ido fructificando y que ahora mismo hay una parte importante de la sociedad, diría que la mejor parte de la sociedad, que tiene perfectamente claro que las orientaciones sexuales, las identidades sexuales, hay que defenderlas y que hay gente que en sus centros educativos, en sus pandillas de amigos, en sus familias, tiene una situación mucho más cómoda que la que tuvimos antes. Eso no significa que no haya familias o entornos problemáticos, comunidad gitana, comunidades migrantes de determinados orígenes, zonas rurales, evangélicos, determinados perfiles de familias ultrarreligiosas, es decir, hay gente que en sus entornos familiares tiene problemas, pero esto viene a demostrar que hay mucha gente que no los tiene y que vive su libertad con alegría y de una forma acompañada y absolutamente feliz. Las organizaciones sociales también estáis advirtiendo de que están subiendo las agresiones contra el colectivo. ¿Cómo se están canalizando en Cantabria? Bueno, la verdad es que ahí lo que sí que está muy bien es que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional tienen sus brigadas, sus secciones contra los delitos de odio y están muy cerca de nosotros, trabajamos con ellos y, bueno, funcionan creo que muy bien. Y a nosotros nos da mucha seguridad, ¿no? Bueno, ahora le voy a dejar el micro a Violeta. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecer enormemente a Lega este reconocimiento. Agradecemos también su colaboración y la acogida que han facilitado siempre desde que entendimos que acompañar a las personas que huyen por ser y por amar es mucho más que aprender el idioma, conocer el entorno y encontrar un trabajo. Desde Movimiento por la Paz queremos reconocer públicamente el esfuerzo de nuestra compañera Marina Rodríguez. Sin su empeño, ninguna de las propuestas realizadas hubieran salido adelante. Pero siempre, nuestro principal agradecimiento es para todas y cada una de las personas LGTBIQ que nos han permitido acompañarlas en su llegada a Santander y que tanto nos han enseñado sobre dignidad, resistencia y valentía. Este premio es para vosotros. No olvidemos que 6 países castigan con pena de muerte la pertenencia al colectivo. 69 lo persiguen penalmente. 42 limitan la expresión sexual y de género. Otros muchos no criminalizan abiertamente, pero permiten, con la desprotección absoluta, que sea la propia comunidad, las familias, las instituciones o las iglesias las que ejecuten la violencia en todas sus manifestaciones. En muchas ocasiones no hay más alternativa que huir. Y sin embargo, el peligro no termina cuando se ha huido. La semana pasada, decenas de personas que también huían eran masacradas en la valla de Melilla. Las personas migrantes LGTBIQ también se encuentran con esta valla. También son atravesadas por nuestras políticas migratorias y las alianzas criminales del Estado español. También se ahogan en el Mediterráneo. También son deportadas a países que no respetan sus derechos humanos. Y si sobreviven a las fronteras, muchas personas LGTBIQ migrantes son condenadas a la exclusión y a la irregularidad administrativa por la rigidez de los procedimientos de protección internacional. Las luchas no nacen en las oficinas de las ONGs ni en las instituciones. Están en la calle, en momentos como este, desde donde tenemos que construir una Cantabria acogedora e inclusiva. Porque incluso quienes escapan a la LGTBIfobia más explícita encuentran aquí otras formas de discriminación. El racismo, la xenofobia y la islamofobia también están en auge. Así que no olvidemos, ¡sin papeles no hay orgullo! ¡No hay orgullo! ¡Sin papeles! ¡No hay orgullo! ¡Sin papeles! Vamos a proceder las 4 asociaciones convocantes, a Lega, Mugura del colectivo de estudiantes, La Sin Sombrero y Cantabria No Se Vende, a leer el manifiesto. Comienza nuestra compañera de La Sin Sombrero, de Castro. Bueno, hola a todos. Hoy Cantabria sale a la calle a reivindicar el orgullo de ser trans,
de ser bisexuales, de ser lesbianas, de ser gays, de ser intersexuales, de ser no binarias. La orgullo de existir, de no callar frente a las agresiones y de seguir en la lucha por la igualdad real y efectiva. En definitiva, llenamos las cántabras por el orgullo de ser quienes somos. Queremos agradeceros a todos al estar aquí, frente al odio y los prejuicios y por nuestra dignidad. Hoy recordamos a las que ya no pueden estar por haber luchado para que hoy podamos ser algo más libres. Desde los disturbios de Stonewall hasta los recientes asesinatos en Oslo, respondidos por el colectivo a pesar de la suspensión de la manifestación. Sin olvidarnos de los ataques que sufrimos en nuestra propia comunidad. Nos acordamos del atentado fascista a uno de nuestros lugares seguros. ¡Por la defensa de espacios como Eureka! Como bien sabemos todas las que estamos aquí, los menores LGTBI+, siguen recibiendo acoso escolar por ser del colectivo o por no encajar en la cisheteronorma. Las personas mayores LGTBI+, continúan siendo invisibles para la sociedad. Los mensajes y actos de odio que emiten gran parte de los partidos políticos, algunos incluso aquí presentes en primera fila, en un intento de pinkwashing. Las personas trans, no binarias y bisexuales. Las personas trans, no binarias y bisexuales siguen estando invisibilizadas, incluso dentro del colectivo. Las mujeres LGTB continúan siendo hipersexualizadas. Se siguen censurando libros, películas y series por mostrar abiertamente a personajes LGTBI+. Y seguimos sufriendo discriminación laboral por ser LGTBI+. Queremos vivir en una Cantabria lo suficientemente acogedora como para que el exilio deje de ser una realidad. Que ninguna persona se sienta forzada a irse. Que las calles sean para todas las familias, para todas las parejas y para todas las personas. Tanto de noche como de día, todos los días. El año pasado desfilamos bajo el lema Ni un paso atrás en derechos. Y debemos recordarlo una vez más, para seguir luchando tanto por los derechos que aún nos deben como por los que ahora parece que peligra, como ha ocurrido con el aborto y terminará ocurriendo con el matrimonio igualitario en Estados Unidos. No debemos olvidar que las conquistas sociales no son irreversibles. Tampoco nos conformamos con que las terapias de conversión queden prohibidas únicamente a nivel administrativo, así como las torturas físicas y psicológicas. Precisamente las organizaciones que la realizan les sobra el dinero. A nivel legislativo, exigimos la aprobación de la ley trans estatal, para unificar criterios evitando las derogaciones que la ultraderecha quiera realizar a nivel autonómico. Además, exigimos la autodeterminación de género para todas las personas trans, incluyendo a las menores, a las migrantes y a las no binarias que se encuentran actualmente. Que tanto esfuerzo nos costó sacar adelante, tras todas las trabas políticas que se pusieron para su aprobación y que limitaron su potencial. Es momento de ponerse a trabajar y desarrollarla para que sus efectos reales lleguen a la población más vulnerable. De nada sirve aprobar leyes en el Parlamento si posteriormente se guardan en un cajón y no se desarrollan. Asimismo, Cantabria no puede quedarse atrás en la aprobación de una ley trans autonómica que atienda las especificidades de las personas trans de Cantabria y blinde sus derechos. La presión que sufrimos no surge de un vacío legal, sino de un sistema cisheteropatriarcal, capitalista y racista que es necesario romper, porque las leyes son imprescindibles para que podamos vivir con dignidad. ¡Sí!
marzo o el 1 de mayo es un día de empoderamiento colectivo, donde la comunidad LGTBI+, las migrantes, las racializadas, las mujeres, las pensionistas, la clase obrera, las estudiantes y un largo etcétera, nos unimos en la defensa de la igualdad. Por este motivo, la lucha del colectivo LGTBI+, no debe ir sola, sino transversal al resto. La lucha feminista es el mismo cis-heteropatriarcado que oprime a las mujeres, el que atenta contra las personas es el LGTBI+. Por eso, allá donde haya mujeres reivindicando sus derechos, estaremos el colectivo LGTBI+, apoyándolas, lejos de las ideas dañinas que promueven los sectores transexcluyentes. La lucha antirracista. Las personas migrantes y racializadas sufren cada día agresiones y discriminación, muchas veces por parte de las instituciones, siendo negado su acceso a la sanidad, a vivienda, al mercado laboral, a su propia libertad e incluso, como hemos visto recientemente en la frontera con Marruecos, siendo víctimas de asesinatos. La violencia afecta especialmente a nuestros hermanos y hermanas migrantes LGTBI+, sin papeles, llevando a una situación de extrema vulnerabilidad e incluso a la exclusión social. Por eso pedimos regularización ya para todas las personas migrantes y sin papeles. La lucha anticapitalista. La clase obrera LGTBI+, seguimos sufriendo explotación laboral, paro y precariedad en las mismas empresas que este mes fingen apoyarnos con una bandera arcoiris en sus logos como una forma de pinkwashing para obtener rédito económico. La lucha estudiantil por la educación pública, víctima de recortes y de privatización. Exigimos visibilidad en los temarios, una educación sexual integral que contemple todas nuestras realidades, lejos de vetos parentales y sensibilización del profesorado en acompañamiento y detección de situaciones LGTBI-fóbicas, para minimizar el número de agresiones sufridas en centros escolares. Queremos que los colegios e institutos sean espacios acogedores para todos. La lucha por la sanidad pública. La lucha por la sanidad pública y los ataques que sufren sus presupuestos. Nos manifestamos por el fin de la patologización de las personas trans y las trabas que sufren para que sus documentos legales reflejen su verdadero nombre y género. Además, nuestro sistema de salud nos ha dejado desamparadas durante medio año sin psicosexólogos en la CACIGA, lo que ha impedido que las personas trans de nuestra comunidad puedan iniciar la transición médica. Denunciamos la falta de urgencia del Servicio Cántabro de Salud a la hora de responder a nuestras necesidades. No queremos olvidarnos... No queremos olvidarnos nunca, pero este año de manera muy especial, al cumplirse 40 años de los primeros casos de SIDA en Cantabria, de quienes padecieron no solo la enfermedad, sino también el estigma con el que la sociedad los marcó. Personas que enfermaron, que murieron demasiado pronto, personas cuyos nombres permanecen en nuestra memoria y en nuestros corazones. No olvidemos que su dolor... Que su dolor fue en buena medida la sacudida que la sociedad necesitaba para empezar a vernos, para abrir el camino de nuestros derechos. Necesitamos campañas que continúen trabajando en la desestigmatización de las personas seropositivas y de otras enfermedades que se asocian con el colectivo, que atiendan también a las personas migrantes con independencia de su situación administrativa. La lucha en defensa de nuestro territorio, al que maltratan sistemáticamente y con el que especulan. Queremos vivir con dignidad y sin armarios, siendo respetadas tal y como somos, y lo queremos hacer en nuestra tierra. No nos olvidamos de la ley del suelo que deja aún más desprotegidos a nuestros pueblos y nos obliga a migrar. Por todo ello, queremos la población cuanto antes de la ley trans y LGTBI+, completas y que nos protejan a todas. Queremos la autodeterminación de género para todas las personas trans, incluidas menores, migrantes y no binarias. Queremos que se prohíban de verdad las terapias de conversión. Y discriminar a las personas con VIH.
criminalizar, discriminar y acusar al colectivo LGTBI de opacar o de ir contra otras luchas sociales. Pactar con vos. España nuestra.
Si tocan a una, nos tocan a todas. 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 Camargo, y que es súper guapo y súper chulo.